Por segunda ocasión, la Dirección Nacional de Control de Drogas junto al Ministerio Público Ayanan, el negocio conocido como Prieto de Jesús SRL, esta propiedad de uno de los implicados del caso Falcón. El negocio que está ubicado en la Avenida Francia, en el sector El Retiro, no es la primera vez que la Dirección Nacional de Control de Drogas junto al Ministerio Público requisan este establecimiento. De acuerdo al representante legal de Alberto de Jesús Polanco, Inversiones Prieto de Jesús SRL, se dedica a préstamos sobre vehículos, financiamiento, rentas, cambio de divisas extranjeras. Lo que no han manifestado a través de los eh, agentes policiales, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar con la fiscal, que se trata de una incautación eh, de los bienes relacionados al señor Alberto de Jesús, quien es nuestro cliente. Entonces, en lo inmediato lo que estamos tratando de establecer eh, comunicación con los fiscales, porque nos informan que son dos fiscales para que nos informen de qué situación se trata. Sin embargo, el abogado del imputado Mayobanés Peña se mostró sorprendido ante la situación de las autoridades. Eh, ya ese negocio ha sido objeto de allanamiento en otras ocasiones. No han encontrado nada, no se ha encontrado nada más que... Todos los bienes que posee el señor Alberto de Jesús son bienes ilícitos eh, y nosotros les informamos a las autoridades que estamos en disposición de entregarle bajo inventario cualquier tipo de documentación. Desde Santiago para Telenoticias, Onelio Domínguez.